¡Estamos hartas! ¡Nos vamos de casa! Vale, chicos, estoy aquí escondida porque ya sabéis que Nacas no nos deja mirar las historias de Arta y yo las quiero ver porque es mi hermano y me preocupo por él. Ha publicado 3 historias. Tengo mucho miedo porque no sé qué puede pasar, no sé si está bien. Mi cabeza ahora mismo va a estallar. Así que vamos a mirar, a ver, ¿qué es? ¿Es Arta? ¿Es mi Brad? Se lo llevan a un avión. Es que el señor que se lo ha llevado debe tener mucho dinero porque es que literalmente es un avión donde no hay nadie. Pobrecito, tío, es que ¿por qué a él? Está totalmente vacío, es que tengo mucho miedo, es que no me lo creo, mi cabeza va a estallar. No puedes de un día a otro asimilar esto, hay otras 2 más, vamos a verla. Yo tenía previsto que el avión estuviera vacío. ¿Y sabes qué? Nadie se dio cuenta. Él tenía previsto de que el avión estuviera vacío. Claro, para que nadie sospechara de lo de Arta. Tercera y última historia. Alberto, ¿qué haces aquí? Te he dicho que no entres a las habitaciones de Arta. Por si viene la policía a hacer algo. ¿Has tocado algo? ¿Por qué estás aquí? ¿What? Martina, ¿qué haces aquí? ¡No! Te he dicho que no entres a las habitaciones de Arta. Pero es que... ¿Y qué haces con el móvil? Pero... ¿Qué? Te he dicho que en una semana no uséis el móvil ni ninguna red social. ¿Por qué? Porque no quiero que veáis nada, lo vamos a ver Becario y yo y ya está, y punto. Que se lo han llevado en avión. ¿Cómo que en avión? ¿Has subido algo más? Sí. ¿El móvil? Dámelo. No. Dame el móvil. No eres Arta, no me puedes mandar. Mientras no esté Arta, ya sabes cómo yo. El móvil se queda conmigo. Martina, dame el móvil, no lo hagas más difícil. No lo hagas más difícil. Vale, pero vemos la tercera y última historia. Bueno, va, vamos a mirarla, va. Ya estáis cerca. 2 días. Este tío. 2 días para el contador. La web. ¿Y qué pasa si el contador llega a 0? Yo que sé que es la puta página web. Han creado una puta página web con otro contador. ¿Tú crees que yo sé absolutamente algo de eso? Déjame ver la web, por favor. Sí, tío, es verdad. Se refiere a eso, ¿ves? Quedan 2 días. ¿2 días para qué? ¿Para que vuelva Arta a casa? ¿Para que Arta haga un comunicado? ¿Para que el secuestrador nos envíe algo? Yo qué sé, es que no sé, Martina. Es que estoy igual que tú. Es que no puedes decirme nada. Es que yo os intento ayudar para que no veáis nada. Es que os intento ayudar, de verdad. Yo solo intento ayudar. Es que, ayudar. Tío, no podemos hacer nada, tío. Ya lo sé. Es que si no podemos hacer nada. Pero es que hay que intentar. Podemos ir donde Pero está Martina, él. Podemos rastrear. Martina, lo estamos haciendo todo. Estamos viendo las historias todo el rato. Estamos hablando con la gente. Estamos grabando vídeos para su canal para que la gente intenta ayudarnos también. No podemos hacer nada más. ¡Me estás mintiendo, Nacar! ¡Eres un mentiroso! ¡Te odio! Solo me mientes para sentirte bien contigo mismo. Madre mía, la que tengo liada, Alberto. Con las niñas ya no sé qué hacer, se me está yendo esto de las manos. No sé, tío, no sé qué contarles, es que no tengo ni puta idea de nada, solo veo las historias. Lo único que quiero es que no vean nada para, pues bueno, para que se crean que Arta está bien cuando realmente no lo está. Así que vamos a seguir investigando. Joder, Alberto, yo me voy a casa, porque es que Nacar es muy pesado y no para. A ver, Martina, ¿qué haces gritando? ¿No te parece que Nacar nos quiere alejar de Arta? Que no, Martina, sí, solo quiere ayudar cada vez. ¿Qué pasa? ¿Algo más? Una prueba más, no nos deja ni usar el móvil, ni saber porque nada. Porque tiene miedo de que caigamos desesperadas como ya lo estamos haciendo algunas veces. No, porque no, tú has visto ¿no te parece sospechoso? No, tú no que la única persona, la única persona en el mundo que sabía de la existencia del objeto era Nacar. Y ahora, casualmente, el objeto no está. Pues porque lo han robado. Sí, claro, pero si nadie sabía de su existencia, solo sabía Arta y Nacar. Nacar, ¿no te parece raro? Cállate, que siempre es lo mismo, Martín. No, pues porque la realidad se tiene que decir. Yo no lo entiendo esta niña, pues me cogeré una mochila y me iré. Es que es verdad, Nacar está como un poco raro. ¿Y por qué Martina? Martina sí quiere ir, tío. Es que me estoy haciendo paranoias, pero es que esto está siendo muy raro. A lo mejor también me tendría que ir de casa. Alberto, es que ya no tengo ni puta idea, tío, me estoy montando mis paranoias, ¿verdad? Bueno, da igual, Alberto, corta. Alberto. Corta. No aguanto más con las niñas, tíos. Que no sé qué coño hacer, porque están todo el rato cogiendo el móvil sin permiso. Les he cogido a las 2 el móvil, lo he escondido en mi habitación. No lo van a coger más en toda la semana, porque macho, están viendo historias que no tienen que ver con 10 años. ¿Cómo van a ver las historias que está publicando Arta? Es que es imposible, tío, es que no sé qué hacer ya. Esto se nos está yendo de las manos, si sabéis algo de Arta, por favor, podéis escribirnos por cualquier red social nuestra, y ya sabéis, si os queréis mantener informados, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí subimos vídeo cada día a las 8:40, ¿vale? Y en los demás canales también tenéis vídeos, ¿vale? Que lo tenéis todo la descripción, así que si queréis manteneros informados sobre todas las novedades del tema, ya sabéis. Alberto, graba esto. Es que Nacar ha cogido mi móvil y es que no sé qué hacer. Esto está cerrado seguro porque siempre pone el pestillo. Va, 1, 2, 3. ¡Ah!
Alberto, pa. Voy a cerrar con calma. A ver, ¿dónde está el móvil? Sí, Alberto, tira. Aquí no está. Vale, espera. Alberto, por aquí abajo. ¿Está? A ver. Alberto, ¿aquí hay algo? Mi móvil. Vale, Alberto. Yo no llego, así que lo tienes que coger tú. Aquí está el móvil de Ari. ¿Y mi móvil? Ari no se merece su móvil, así que... Aquí no pasa nada. Voy a recoger todo esto. Vale, bueno. Aquí no ha pasado nada. Pues ya me voy, tío. Alberto, Arta acaba de publicar nuevas historias. Hay que ir a contárselo a Ari. ¡Ari! ¡Ari! ¡Que me hagas! Por favor, te lo pido por última vez, ábreme. ¡Qué pesada, tío! ¿Que estás enamorada de mí o qué? No. ¿Me vienes tú llorando ahora tú o qué? Ah. Ari, Arta ha publicado nuevas historias. Y no es coña, como lo sabes. Pues porque he cogido el móvil de la habitación de Nácar. Entra. Bueno, Ari, mira, ha subido 4 historias. En la primera historia sale como que está despegando en un avión. Salen como luces de policía. ¿Qué dices de policía? ¿Qué dices, tonta? Sí, estos no son de policía. Sí, son las señales del avión. Venga, va, tonta, tío, pon la siguiente historia, que encima que te he dejado pasar. Quería pedir ayuda en un vídeo y no le ha dado tiempo y el secuestrador le ha apagado la cámara. Vale, intenta no llorar. Vamos a tranquilizarnos. Esperemos que no le haya pegado el secuestrador por esto. Si le ha pegado, todo es lo que hace. Ven, todo saldrá bien, ¿vale? ¿Vamos a la última historia? Sí, claro. Aquí pillé a Arta y creedme que se arrepentirá. No te creo. Claro, vale, porque, claro. Porque cuando estaba grabando el vídeo de ayuda, lo pilló. Y ha dicho que se arrepentirá. Vale, Ari, lo único que podemos hacer es seguir. Venga, corre. Ari, corre. Que la cara de los niños, sí. Oye, ¿pero qué cogemos de aquí? Pues porque tengo el móvil y podemos seguir investigando. Ah, claro. Es y Nácar, si nos pilla, nos quitará el móvil, lo esconderá en un sitio que seguro que no lo encontraremos y no podremos intentar encontrar a Arta a través del móvil, ¿sabes? Alberto, tú no te chives, ¿eh? Solamente queda esperar. Vale, becario, código rojo. Arta ha subido más historias a su cuenta, mira. A ver. Vale, literal que llevamos 2 horas y... ¿Qué es, tía? ¿Qué? Acabo de refrescar y ha publicado nuevas historias. ¿Otra vez? Sí, mira. A ver. Aquí vuelve a estar en un puto avión comercial vacío, que eso es súper raro. O sea, ¿dónde has visto tú un avión comercial vacío, tío? No uso una vez, es ya van dos. No, es que mira, es está totalmente vacío, tío, pero hay más historias. Este tío tiene muchos contactos, Hay más historias, mira. ¿Puede ir en avión o no? Que es que viaja mucho. Era necesario que se viniera conmigo. ¿Cómo que era necesario? Era necesario que se viniera conmigo. ¡Niñas! ¿Qué haces? Ven. ¿Te vas a contar? ¡Eh! ¡Ari, Martina! Eso es una catedral. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Que se la llevan en una catedral? Y además en las catedrales no se puede. ¡No! Sí, a lo mejor nos está diciendo dónde está. ¡Ari, Martina! ¿Dónde estáis? ¡Ari! ¡Martina! ¿Pero qué sentido tiene que se la lleven? Corta. Te lo he dicho mil veces. Es mejor que no lo sepan. ¿Dónde están? ¿Estaban aquí? Va, miramos en la otra. ¿Dónde están? Estaban aquí, tío. Miramos allí, vamos, va. Tío, ¿dónde están las niñas, tío? Joder. Están últimamente metidos en la habitación. No, pero no puedes perder de vista así, tío. Becario, te dije que las vigilaras tú, tío. Yo estoy haciendo cosas todo el puto día, tío. ¿Yo? Pues si no paro. ¿Dónde están, tío? Tienen que estar por aquí, tío. ¿Qué hacéis aquí escondidas? ¿Veis normal esto? ¿Veis normal con la situación que estamos viviendo esto? Tienes el móvil ahí. Dame el móvil. Solo voy a decir una vez, dame el móvil. No grites. Dame el móvil. Martina, va, dame el móvil. Es que me parece muy raro que siempre quieras quitarnos el móvil. Para que no veáis nada, porque sois muy pequeñas y no tenéis que ver nada. Ya lo hemos visto todo. Vale, de acuerdo. Ya no es verdad. Puede que seamos pequeñas.
pequeñas, pero de mentalidad tenemos el triple que tú. Sí, 200 años. No, no os paséis, que Nácar lo está haciendo todo por vosotras, ¿eh? Estoy haciendo todo por esta familia. También no te digo, Nácar, te digo, ellas también se están dando cuenta. Está muy raro. Estás muy raro. No, voy a estar contento, tío. No, está raro. ¿Qué ha desaparecido Arta, tío? ¿Lo veis normal? Sí, pero tú sabes demasiadas cosas. ¿Pero sabes quién era tú y que sabía del objeto? Tú y Arta. Vale, por eso, no os metáis, no os metáis. Arta se cae. Que no os metáis. Becario, cállate, tío. Siempre me quito la llave. ¿Quieres que no nos metemos para llevar? Nosotras nos piramos. Y bueno, tú por un sitio y yo por otro. Hombre, no, ni nada. Tú derecha y yo izquierda. Sí. Justo lo que iba a decir, Marlena. Yo en esta casa no pinto nada. Y yo tampoco. Hola, adiós, buen viaje. Adiós. Acabamos de entrar a la página web para cotillear a ver si había alguna novedad y efectivamente han aparecido 4 textos encima del contador. El contador sigue bajando y ¿qué pero puede ser? Ahí hay números y letras, ¿qué es eso? Es que no sé, tío, es algo raro. O sea, pues, Guille, tú que yo sepa, que yo sepa, cuando sale la X y la Y son coordenadas. Que yo sepa, es al verdad, menos. Mira, fíjate, es verdad. Es verdad, mira, tiene toda la pinta de ser unas coordenadas. A ver, voy a buscar cómo son las coordenadas. Claro, si tú si copias esto y lo pones en el Maps, entonces tiene que salir. Espérate. Lo copio, es verdad, mira. Esto está en Inglaterra, tío. Mira, la primera coordenada está en Inglaterra. Mirad la calle esta, hay un montonazo de hoteles en esta calle, tío. ¿Y si Arta está ahí durmiendo o algo? A lo mejor el tío tiene ahí, yo que sé, una habitación o algo. No sé, pero habrá que ir, ¿no? Para comprobarlo. A ver, y la siguiente coordenada, la segunda, tío. Ahí hay aquí como una calle, pero está cerca, mira, aquí hay una iglesia. Y aquí hay un parque como cerrado, tío. No me gusta nada no esto. No sé, tío, ¿y qué tiene que ver hoteles y una iglesia y un parque con la desaparición de Arta? Y en Inglaterra, tío. A ver, nosotros suponíamos que Arta, por el estilo de los vídeos de Instagram y tal, suponíamos que estaba en Inglaterra, pero... Sí, lo sugirió Nácar y estuvimos mirando y creo que sí. A ver, tercera coordenada. A ver... Ostras, pues este puente lo conozco yo, brother. ¿De dónde es esto, tío? Esto es de Andorra, esto es nuevo, creo. Ah, es que el puente este que han hecho tan largo, como que es el puente más grande de Europa. No me lo puedo creer. Es que, tío, ¿pero por qué esto ahora, tío? Pues hace nada, entonces Arta estaba en Andorra porque ese puente es de hace nada. Andorra, pero sin Andorra no hemos estado, becario, tío. Vale, voy a mirar la cuarta, bro. La última coordenada, esperemos. A ver. ¿Qué es esto? Ni idea, tío. Esto está abandonado. Sí, yo como abandonado, sí. No sé, tío, pero esto está en medio de la nada, ¿no? Sí, no sé, está como en un pueblo apartadísimo esto. Fua, tío, ¿qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que sí, no entiendo la lógica que tienen estas 4 cosas. Vale, tío, y si nos están enviando estas cosas a la página web para que nosotros vayamos a esos sitios y nos secuestren a nosotros, nos puedan hacer cosas. Yo qué sé, tío, podemos estar jugando con nosotros para hacer con Arta lo que ellos quieran. O sea, ¿creéis que debemos ir? ¿Sabes qué pasa? Que como no nos ponemos de acuerdo y estamos aquí delante de cámara, vamos a cortar, lo hablamos. Sí, nosotros mejor y ya pues le comunicamos la respuesta. Vale, vamos a discutir fuera de cámaras y ahora informamos. Vale, chicos, hemos estado buscando fuera de cámaras a las niñas y no están por ningún lado. O sea, no sé dónde están. ¡No están en ningún lado! ¿No se han escondido o algo? ¿No están gastando una broma? Yo que sé que... No. Es que no sé qué pasa, tío. Es que es increíble, tío. ¿Cómo nos pueden hacer esto ahora? A ver si lo coge. Vamos, Ari, vamos. Cógelo, vamos, vamos. ¿Dónde está, tío? Es que ¿dónde está? Estaba con Martina, iban las dos juntas, tío. Martina... ¿Juntas? No lo creo. Martina... ¿Qué hacemos? ¿Salimos corriendo a buscarlas? ¿Dónde? ¿Dónde las buscamos? Es que no lo coge, tío. En casa seguro 100% no están. Vale, vamos a llamar a Martina. Va, por favor, Martina, cógelo. No me lo puedo creer, tío. Se ha apagado el teléfono móvil. Es que no me lo creo, tío. ¿Pueden seguir peor las cosas? No. Vale, ya está. Vale. No, ya está, no, que están perdidas las niñas. Notificación. ¿Cómo que notificación? Mira, una historia más. Se ha publicado una nueva historia en el Instagram de Arta. Una historia. Vamos a ver. A ver. ¿Qué es esto, tío? Es como un parque de atracción. No. Sí, pero están como de fiesta ahí. Mira, Arta. ¿Están en rayos? Justamente hoy hace tormenta. Salen rayos, Arta no parece el mismo. Mira como cámara, ¿no? Pero no parece él. Mira, es como un parque. Hay como unas típicas decoraciones arriba. Y Arta está, tío, mira, está fatal, tío. ¿Y por qué lo tienen parado ahí en medio? Mira la cara, los ojos, cómo se le van para arriba, ¡pero tío, sal corriendo! Tío, justamente la han subido hoy, justamente hoy ha habido tormenta. Todo es mucha casualidad, tío, cada vez que pasa algo. Sinceramente creo que este tío nos está espiando, tío. Sí, tiene demasiado control sobre todo lo que nos pasa, Yo creo que hoy no ha pasado nada lo que tenía que pasar aún. Vamos a por las niñas, tío. Alberto, corta, vamos a buscarlas fuera de cámaras, va.
Joder, las niñas, tío, ¿dónde están? Hemos buscado en cada puto rincón de la casa, tío. Joder, tío, qué agobio, ya lo que nos faltaba hoy, tío, es que... ¿Qué hacemos, tío? Pues ir a buscar fuera de la casa. No están en casa, está claro. En casa está claro que no están, tío, pero es que... Es que, ¿cómo se les ocurre? Por muy niñas que sean, ¿no están viendo lo que estamos viviendo? No sé, tío. No puede ser. Otra puta notificación, más historias, tío, más historias. ¿Otra más? Que nos están escuchando, tíos. Es hablar de algún tema y que nos escuchéis. Que me da igual que me escuchéis. Y la historia. Me da igual, escucharme, me da igual. Que no os tenemos miedo, ¿eh? Ya podéis venir aquí. A ver, primera historia. Mira, es el puto tío ese de mierda, tío. Es el tío ese de mierda, tirando la basura. Tirando la basura, tío. Tirando la basura o el DNI o cualquier cosa de harta. Es que, tío, esto tiene un trasfondo. O sea, cada vez que veo las historias de Instagram, lo que le busco es un trasfondo, ¿no? Un segundo sentido para ver si quiere esconder algo, un mensaje o algo, tío. No sé, pero es que no entiendo nada. Y cada vez que veo una historia me desquicio más, tío. Pues que no lo acabo de pillar, tío. Tú piensas. Quiero ver la segunda, Mecánico, por favor. Quiero ver la segunda. Vale, pero. Segunda historia, por favor. Por favor, quiero verla, necesito verla. Vale, la basura y a ver. Hoy harta dormirá cómodo. Mira, hay un número, espérate. 195, ¿no? O 4. Es un 4 o 1. Es un 1 y un 9. Tío, la ha metido en una basura, tío. Dormía en una basura. Por eso era la historia de la basura de antes. Estaba riendo de nosotros. A eso me refiero cuando hablo de dos veces. Es que no puedo más. Vale, no puedo más. Espérate, tío. Queda una última historia, una tío. Más. Queda una última historia, a ver. ¿Qué es esto? ¿Un muro? A ver, no sé muy bien. Mira, 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 mira las ruedas. Eso es una basura, es un container. Cubos de basura. Hay cosas escritas, tío, pero es que no se ve nada, tío. Es un container y esto es un código. ¡Mierda, tío! ¿Qué quiere decir con la basura este tío? Tío, es que mi... Vale, tenemos dos problemas. El primero es que las niñas no están por ningún rincón de casa. No están. ¿Vale? Y el segundo problema es que han aparecido unas coordenadas y hay que hacer algo. Así que, llama a Guille, ven a la meditación, pues tengo que decir una cosa. Vale, las niñas creemos que están locas de la cabeza y se han ido literalmente a cualquiera de las cuatro coordenadas. Imagino un autobús o cualquier cosa. A ver, imagino que las de Inglaterra, es imposible que se hayan ido. No, eso es imposible. Pero las otras, tío, es que están relativamente cerca, tío. O sea, es que no me sorprendería nada encontrármelas allí. Así que, chicos, hay que ir a las coordenadas. No nos queda otra. Chicos, yo me voy a ir a la más lejana. ¿Y eso por qué? Creo que es mi responsabilidad como mejor amigo de Arta irme al sitio que es más probable encontrarlo, porque dudo que esté en alguna tan cercana, porque yo creo que si está en algún sitio, es en ese sitio, ¿eh? Yo, si queréis, cojo la del sitio abandonado. Vale, pues yo voy a la que queda, no tengo ningún problema. Vale, hay que salir mañana cuando salga el sol. Yo voy a coger ya los vuelos. Hay que estar mañana aquí máximo a las 4 horas española. ¿Me entendéis? Vale. 4 de la tarde, no podemos fallar. No, me parece bien. Tiene pues que ser las niñas. Ida y vuelta. Sí. No hay más. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Tendréis mañana en nuestros canales los vídeos de cada localización. Así que nada, espero que haya suerte. Espero que encontremos a Arta de una vez por todas. Y pues se mira, acabe ya esta pesadilla. Recordad que tenéis el correo en la primera línea de descripción. Y también tenéis la página web, muy importante, de que os mantengáis informados. Vamos a por ti, secuestrador asqueroso. Tenéis la página web en la descripción. Y gracias por el apoyo.